Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que cada día me estoy sintiendo cada día mejor. La verdad que cada día los compañeros me hacen sentir parte de este lindo proyecto. Contento, feliz porque los resultados que se han dado al nivel grupal. Y bueno, en lo personal, tratando de ponerme lo mejor posible para poder aportar mi granito de arena para conseguir el objetivo, que es clasificar a las finales. Y bueno, de a poco voy consiguiendo ese nivel que quiero, ¿no? Claro, mira que al final pues te ha dado tiempo también para ir viendo cómo es el tema del fútbol guatemalteco, pues cómo te ha parecido todo esto. Sí, no es fácil adaptarse, creo que por ahí sabemos que el fútbol de acá tiene equipos de gran jerarquía. El otro día lo demostró el Rojo en algunos momentos del partido y nosotros tratamos de jugar nuestro juego y la verdad que nos salió muy bien. Ahora se nos viene un lindo partido, lindas finales para podernos prender en la tabla de arriba. Ojalá que podamos tener la jerarquía, la tranquilidad y sobre todo la humildad para conseguir el resultado en casa, tratar de ganar los dos partidos y bueno, después ver si podemos clasificar. Claro, apuntarle a eso, ¿verdad? Los puestos de arriba que sin duda hoy por hoy pues, se encuentra Misco. Claro, claro. Yo creo que en mi parte y los más grandes del plantel tenemos y sabemos que la zona de confort no hace parte de nosotros. Ojalá que podamos sacar los 3 puntos el día sábado y poder prendernos ahí. Es una ilusión, venimos trabajando muy bien, el equipo está enfocado, hay jugadores con gran jerarquía, con un gran trabajo, así que solamente esperemos que el sábado pueda darnos los 3 puntos y prendernos ahí. ¿Qué te han comentado del rival que van a enfrentar este fin de semana? No, sabemos que es un rival que obviamente está necesitado de puntos, es un rival que obviamente saben que se pueden acercar a nosotros. Nosotros sabemos que si ganamos nos podemos alejar un poco más de ese lote de abajo y prender en el lote de arriba, así que va a ser un partido muy importante, cerrado, donde ellos no van a arreglar nada, ¿no? Luis, me alegra. Bueno, muchas gracias.